Stephanie Fox. Ahora para los estudiantes, ¿cómo dices? La cara. Pero arriba tú dices. Donde quiera yo voy. Con la raja pintada. Ahora dice arriba. ¿Cómo dices? Recreo. Ya me quedo. A morir con toda la gente hetero, gay, porque llego a todos lados, weón, chicos, pero a todos lados, a la más enferma. Vamos, chiquillos, por supuesto, como debe de ser, en el juego la vamos a comenzar con nuestros auspiciadores. Y por supuesto, vamos a comenzar con ellos, maravilloso. Esta noche, cada recreo voy a regalar máscula. ¿Preservativos más? ¿Quién quiere preservativos máscula? Tía, levante la mano, se echó uno inmune, tía, arriba esto. Sí, tiene que darle al cajón todavía. Exacto, máscula, preservativo, chiquillo, voy a regalar máscula para que siempre nos cuidemos, chicos. Es lo primordial, si somos gays, si somos hetero, todo, siempre cuidarse. Y lo mejor, el juego a la botota, lo que regalamos es máscula en combo. Máscula, preservativos para ti y para toda tu familia. Fuerte el aplauso para máscula, que se la juega por el juego a la botota. Y por supuesto nuestra casa que nos acompaña todos los días miércoles y durante toda la semana, Fausto Discotec. ¡Fuerte el aplauso para Fausto Discotec! Obviamente, la mejor discoteca de Santiago, por supuesto, que nos da el apoyo para seguir trabajando para ustedes en el juego de la botota. Club Divino. ¿Quién ha ido Divino ahora, la gente acá, de Viña del Mar? ¿A dónde hay gente de Viña? Aquí. Ahí, puta, la misma weá que le dan para la mano recién. Como niña símbolo. Bueno, Club Divino, chiquillos, nos acompaña también la mejor discoteca de Viña del Mar en la quinta región para que tú la pases bien, el mejor ambiente, seguridad y los tragos divinos. Solamente Club. ¡Oh! Bueno, ya que de Viña, pues bueno, Club Divino. Fetich.cl, chicos, Fetich. Tengo la información de Fetich, claro. Fetich.cl, chiquillos, son los que nos entregan artículos eróticos. Artículos eróticos, por ejemplo, dildo, iCock ring, hay un montón de artículos, pero súper weón, que yo ni siquiera los conocía yo. Ahora se los estoy mostrando a todos ustedes para que se los compren solamente en Fetich. Dice, para todos los seguidores de Fetich.cl, se están trayendo las mejores marcas internacionales en ropa interior. Andrew Christian, que es ropa interior modeladora que acentúa tus atributos. Mira, weón, te podéis poner un boxer y te levanta la raja, o te levanta el mión. Claro, po. Weón, si uno no tenía nada de pico, weón, ahí que hay, pero soñá. También marcas como Chico y Clever. Así que si quieren comprar artículos como dildo y todas esas cosas que no se atreven a comprar, métanse en su página fetich.cl para que así vayan interiorizándose de todos esos artículos ricos que te podéis meter por el arco. Otsu Discotec también.
bien. Yo he estado allá, huevona, el ambiente maravilloso, un vípero fenomenal. Solamente te lo entrega la mejor discoteca de la cuarta región, que es Otsu Discoteca. Radio Estación 1, www.estacion1.cl. Si tú quieres escuchar música a la hora que tú quieras, de día, de noche, de las 24 horas, solamente métete en www.estacion1.cl, la mejor radio en internet. También Club Caín de Rancagua. ¿Alguien de Rancagua esta noche? Pobrecito. Bueno, de Rancagua, la mejor discoteca. Yo puedo decir, estuve allá, la pasé la raja, weona. Uy, qué débero. Muerta, weona, pero muerta, muerta. Chavos por doquier, weona, maricona, andaba botado en el suelo y yo le rueda la billetera, weona. ¡Uy! ¡Qué maravilloso Club Caín, la inauguración! Así que los invito, por supuesto, a que visiten todos los fines de semana y, por supuesto, los días festivos, Club Caín en Rancagua. Tu mejor opción en Rancagua, por supuesto. Babril Diseños, de la polera de la botota. Babril Diseños, eres el que ha... Mira, acá tengo un diseño de la polera que voy a regalar esta noche de Babril. Mira, ¿les gusta? ¡Sí! ¡Qué patúa, concha tu madre! Weona, te poní una de estas. Nosotras aquí queda. Yo le maruri en la orilla. Queda café, concha tu madre. Bueno, pero tienen harto diseño, Babril, chiquillos, y lo que quieran ustedes. Si quieren poner la foto de su hermano, no sé, poner me gusta el pico, métanlo acá, no sé, weona, me lleve las tetas, ponete ahí un toque con la teta, a cualquier cosa que tú quieras, chiquillos, solamente Babril Diseño, para que ustedes se interioricen más de lo que es las boleras del juego de la botota. Y por supuesto, Babril es la marca oficial de Stephanie Fox, o sea, yo. Bueno, fuerte el aplauso para nuestros auspiciadores, chiquillos. Y por supuesto, vamos a invitar a una persona que esta noche a lo mejor no la conocía mucha gente. ¿Conocen a Maura Huitón? ¿Quiénes la conocen? Yo. Yo, la pancha lo conoce. Claro, vos huevonas a tu compañera de reality, vos huevonas. Bueno, vamos a recibirla en este escenario y para ustedes en sus casas, a ella, la revelación también del internet, que tiene su propio programa también maravilloso, El Ventilador. Fuerte el aplauso para ella, maravillosa. ¿Está lista? Ahí viene la guatona Karen Jabalí con Chetumare. Fuerte el aplauso para ella, la maravillosa Mayra Buitón. No, así sabía. Sí, pues. Yo sé lo que soy. ¿Qué hay en el...
tu madre tan tangente, weón, igual que en el otro programa. Córrete, córrete para adelante, guatón, la culia, que así sombra, weón, y acá vas a ver cómo el Titanic. Oye, oye, feliz yo de tenerte, por supuesto, acá en mi programa. Te ves estupenda, alguien se dé la vuelta. ¡Rica! No, no puedo darme la vuelta. Hacete la vuelta, yo me la puedo dar la vuelta. ¡Date la vuelta, papatona Julia! ¡Dátela! Más encima, ¡ay! Más encima me cagó el micrófono la guatona, concha de su madre. Eso fue corte. Ahora seguimos de nuevo. Espérate, ¿cómo quedamos? Ya. ¡Uy, weona! ¡Marín! ¡Uy, me encanta, weona! ¿Qué te parece, weona, todo este público que viene acá? ¡Y qué maravilloso! ¡Ay! ¡Este público que todos te conocen! ¡Ah, no, no, mentira! ¡Nadie me conoce! No, pero igual soy nuevita en esto. ¡Ay! Oye, pero sí, ¿verdad? Si yo llevo 2 años recién por conchetumare. ¿Verdad que antes se dedicaba a vender pata? ¿Vas a la guatona, Juliano? No, no, la gente que me conoce sabe que yo vendía pito, ¿no? ¡Ay, te reí nomás! ¿Por qué? ¡Yo no fumo! ¡Ay! Pero, Juliano, no, voy a decir que a con quién te vais muerta, po. A ver, vamos. ¡Vamos, maldita perra! Dijo la madre, sabemos que tiene el pelo más largo. A ver, no, Stephanie Fox, tú eres súper, súper decente. Yo solo quería que decir, la Stephanie Fox no fuma cigarro, pito, no se pega. ¡Saques nada, weona, nada! De verdad, no tengo nada que decir de vos. Yo soy una niña de bien, la gente lo sabe. Yo, de hecho, para hacer el juego de la botota, me retiré de un claustro. De la hermanita, claro, pues, weona, veía de Sor Teresa. Pero estaba, andaba descalza. Así que, sí, después me puse bototo, weona. ¿Usted cree que la gente es weona? No, si todos saben dónde vos venís. Yo... ¡Ay! ¿De dónde que vengo de Talagante, tonta weona? Yo vengo de los Andes, de allá, de los burros, weona, de las vacas. Todo el sonche medio, weona, chupando pico los guascos, weona. Sacarle la chilenidad. La chilenidad en la cara, weona, en las tetas. Ahí que te estén culiando al lado una vaca. Ay, el olor a plaste vaca, weona. ¡Ay, qué rico! Yo una vez también lo hice en el potrero allá en el Cerro La Ballena y en Puente Alto, porque yo soy periférica. ¡Esta de Puente Alto! Oye, amiga, me gusta que hayas venido. Sí, po. Weón, ahí está concha su madre, weón. ¿Qué? Pero dile a la gente de dónde conseguir marido tú, po, weona. Bueno. Esta concha su madre, le voy a contar a todo el público en sus casas y a ustedes. Busca marido y le lleva comida los días jueves de la colina 2. Domingo, conche tu madre, domingo. Más encima. Bueno, si ustedes, porque ahí. Porque ella se enrola. ¿Qué es lo que enrolaste, weona? Bueno, ahí cerca de la moneda está la gendarmería y ahí tú dais tu nombre, tu RUT, y dice un guardia así, súper pesado, dice. Ya, ponete para la foto y yo la hago. Mentira. Ellos sacan una foto y dicen, ¿a quién va a ver? No, yo voy a ver a Sergio Pérez. Y quiero que usted sea la prima. Mentira, pues, weón, después traes para adentro, así te están esperando. Así. Pues sí, vengo a ver a Sergio Pérez y entra el gendarme y le dice, ¡Sergio Pérez! Y llega Sergio Pérez así. Un delincuente. Espérate, pues, y te dice, ¿cómo está mi guaguita? Oh, y después te dice así. Yo lo veo. No, espérate, la baja. Y estás así, te dice, ¡vamos al Camaro! Oh, ¡vamos al Camaro! A ver, la gente no sabe qué es lo que es el Camaro. Yo conozco Camaro, la marca de un auto que tuve yo. Camaro, guatona periférica, conche tu madre. Ay, explícale a la gente. Bueno, el Camaro son unas carpas de esas gigantes que parecen casi pieza. Tiene un colchón tirado en el bueno, piso. Bueno, si la gente no entiende, ve, busquen en YouTube huevas de contacto o en la mira y van a encontrar el Camaro. Los Camaros son cuando, por ejemplo, quieren hacer esa... ¿Cómo se dice? Cuando va la señora y quiere culiar, hay un patio dentro de la cárcel y no es patio, un gimnasio. Bueno, más decente, un gimnasio. Esa es la conyugal. Y ahí ponen unas carpas con una sábana. ¡Pobre! ¡Está pa'l piojo! Y ahí te pescan, conchetumare.
Sí, sí, por rico, po. Oh, qué rico. Sí, po, porque ahí nos regalan condón, nada, entonces a mí me gusta culito pelado nomás, sí, nomás. Ay, mentira. No te vamos a regalar más culo para que no sigas reinfectando a la gente. Oye, oye, chamo, ¿me puedo entonces, o sea, un dato a la gente? Dale un dato. Bueno, mucho, porque yo tengo un programa que casi nadie lo ve. 1000 personas en la semana, weona. Pero igual. Yo me metí a un charle el lunes pasado que el de Carol Tanz. Si ustedes quieren hablar con un hombre que está detenido, que está preso por violación, por tráfico de droga o porque mató a un travesti, métanse al chat de Carol Tanz, es el 582-0000. Así que iban a encontrar lleno de hombres, te van a jugar en el la tierra, pero lo único que te van a sacar, ¡ay! Lo único que te van a sacar es oro. Me nada más que el esto. Consejo que dio, weón. Si quería afilar con un delincuente que está preso 5 años y un día, que tiene moco de 12 años, dijo la pancha, llama 555555 corriente. Hacete para adelante, weón, si no tenías espalda de jilguero, conchetumare. Quiero que la gente me vea un poco más flaca, se me tiró para atrás, weón. No, bueno, si no existe el Photoshop en el video. Bueno, ¿qué te parece si vamos con los saludos? Bueno, vamos con los saludos entonces. Yo empiezo y tú continúas después de la segunda línea hacia abajo. Cuando dice eso, tú sigues. Ay, okay, ya. Pero que yo tengo un problema. Tengo un problema. ¿Qué? Es que en el colegio poblacional donde yo estudiaba nunca me enseñaron a leer. No te imaginas, encima quedé con esas pestañas de chancha piqui, weón. No, weón, aparezco chancha enamorada con esta juega, weona. Me voy a apretar la guata, mira, apriétame la guata. Hola, yo soy Feli, ¿quieres ser mi amigo? Mira, apriétame la guata. Chúpala. Oye, mira. Mira, dice así, los saludos dicen lo siguiente. Saludos al Keiko, que se dice que es moderna, pero es más pasiva que la Xuxa. La Xuxa es pasiva. Yo no tenía idea, la Xuxa era pasiva, weón. Yo sabía que era magnífica. También saludos al Luchito, que lo amo con todo mi corazón, de Fabito. Un mensaje de amor para Carlos Figueroa de Concepción. Y, oh, mira, un mensaje de amor dice para Carlos de Concepción. Intentémoslo, mono. Sé que es difícil una relación a distancia, pero yo quiero estar a tu lado. Te quiero mucho, Ignacio. ¡Uno, dos, tres! Pobre weona, niña. Más encima que yo, weona. Bueno, dale otra oportunidad, niña. La otra, tampoco más que weona se está haciendo hasta el lavado, niña, para que la otra se la culé. Saludos a la maraca pasiva de la Brenda, de Fernanda Salinas. Ahora tú. Un saludo a mi pololo, ahí, ¿cachai? Ahí, ya. Un saludo. Ay, ¿a dónde, conchetumare? Ahí, pues, guatona, cuña. Ah, ya. Un saludo a mi pololo. Oye, estoy muerta. Bueno, un como saludo, la, como la Petra, si no podéis, paso. Un saludo a mi pololo, César. Que lo quiero mucho. Lo amo, weona. Ay, que lo amo mucho en Talcahuano, Pablo. Eso dice, sí, cierto, sigue, sigue. Ya. Un saludo a mi amor, es mi angelito, y un saludo a la pasiva de Coquimbo. También un saludo a las pasivas de Vallenar, que son más tristes, pobres hueonas. Oye, ¿tú viviste mucho tiempo en Vallenar? No, yo viví en Paine. ¡Con la tota! ¡Con la tota! Oye, continuamos con los saludos. Un saludo para mi amiga Yerka, de Arica, que estoy de visita en su casa, te esperamos por acá el 20 Botota. Un saludo para todas las pasivas fuertonas de electrónica 27, del colegio. 27, el 27 estoy en Arica, así que para que cambie, no el 20, el 27, huevona, feliz. Un saludo para todas las pasivas fuertonas de la electrónica del colegio York. Un saludo para el osito calentón de Camp Ford, de Camp, mira. Osito calentón de Camp Ford, Godfrey, no soy vos. Ah. Weona, no soy tú tampoco. Mira, mandando saludos en Camford. Corras una paja en Camford, weona. Mándeme los mocos, buena, por Chile Express. Saludos a todas las pasivas de la Universidad San Sebastián de Concepción, de Andrés. Sigue. Saludo a Gaby, la muñeca vieja. A la muñeca vieja. Ay, con estos lentes, weona. Amiga, ¿hasta qué curso llegaste? Hasta cuarto básico. Oh. Pero es que no puedo leer, te lo juro que no sé. Paso. Y con la otra. Ya la he dado. ¿Dónde era? Un saludo para todos los estudiantes de Chile. Sigan adelante. Un saludo para todos los estudiantes que sigan adelante. Obviamente. ¡Un aplauso! Weona, sigan con sus derechos, conchetumare. Yo, weona, debería ser ministra de educación, conchetumare. Sí, pues niña. Obvio, imagínate yo así. En la moneda, en la hinchada, así.
tirando cuadernos torre. Lápices Austral. Esa bolsita de Juna F. Y los panes Juna F me los como yo, pues hueona, si no soy hueona. Yo me comía la leche, pues hueona, el seco. Un saludo para todo el frente, claro, dice, un saludo para mi familia y a mis amigos de Viña del Mar. Divino la lleva, obvio. Un saludo para Stephanie, Fiorella y Brittany, que se tiren un paso las tres, travesti. Mira, Stephanie, Fiorella y Brittany, nombre de travesti. Eso, weón, a nadie me lo saca de la cabeza y más encima de calle, obvio. Las tres travesti que se tiren un paso. Saludo para las pasivas de Manuel Maquedano y el Matías Silva. Saludos, por favor, a las pasivas mamaracas de Arica, la Yanina de Pablo Lagarde y el técnico de enfermería de Mira Arica. Un saludo para todos los CSE, pobre que estudia traducción de inglés, un fuck you, damn it, un fuck you, shit, fuck you. De la UCI, que chupen el guión, o sea, el pico, o sea, la callapa. Ya, ahí estamos con los saludos, chiquillos, muchas gracias. Ok. Oye, pero rapidísima. Weona, estoy marracho, y me voy a pegar una línea, weona, y estoy cortada con esta luz, conche tu madre. Y aparte que estamos en HD, vos te vayas a ver bonita en HD, weona, conche tu madre. Mira, acércate a la cámara, hazle un close-up. Mira, no, weona, si no cae, parece que el foco en tu cara. No, no, vos tenés la mejor esa, vos, weona. Hazte más adelante, weona, conche tu madre, que esta wea después atrás, niña, mi marido me pega, weona, si esta wea se ve. Bueno, ¿qué si... Si tu marido te pega y te culea y después te vuelve a pegar, no es problema mío, pues con chutumare. No es problema de nadie que yo sea una mujer maltratada. De hecho, me contrataron en la red para ser mujer, rómpete el hoyo. Oye, ¿qué te parece que te vamos con los llamados? Ay, a morir, sí. ¿Vamos con la quieren escuchar la gente? Sí. Sí, obviamente, vamos con los llamados, obviamente, acá en el juego de la botota. Y el primer llamado dice así. Tírame agua. ¡Esto es cuerpo! Porque yo soy una mujer caliente y todas estas frases que tanto te han hecho reír. Ahora las podrás decir. Sí, porque lanzamos la tienda de la botota. Un lugar donde podrás comprar poleras con mis frases. Visítanos en www.facebook.com/tiendabotota para más información. Todo esto presentado por Babril Diseño. Otro llamado. ¡Aló! Hola. Hola, ¿cuál es tu nombre? Claudio. Claudio, ¿de qué parte? De Castro. ¡De Castro! ¡Mira! ¿No tiene coco? No. Oye, de acá andan hueando de Chillán, conche tu madre. De Chiloé, perdón. De Chiloé. De Chiloé, acá andan unas pasivas de Chiloé. Bueno, ya, bueno, entiende esta hueanda. Claudio, te voy a dar los juegos, ¿ok? Ya, el primero es ¿quién chucha es? Segundo, adivínamela. Memorízamela. Y sígueme la letra, ¿cuál quieres jugar? Sígueme la letra. Sígueme la letra, ok. El sígueme la letra, yo tenemos que cantar una canción, bueno, y ella tiene que seguir la letra, ¿okay? Ah, ya. Ok, para Claudio de Castro, el sígueme la letra suena así. Me queda llorar resignado. Ya. Ya. Ya, y eso. Muchas gracias, Claudio. Un besito para toda la gente de Castro. ¿De dónde llaman? Bueno, ya está ahora la hueona. Sí, espera. Espera para llamar a la maricona, pues, hueona. Sí, pues, está bien. Otro llamado. ¡Aló! Hola. Hola. Habla. Habla fuerte, pues, niña. Habla vos, guadona culiado. ¡Aló! Hola. ¿Cómo que estás hablando con un roto en la cárcel? ¿Cuál es tu nombre? Jenny. ¿Cómo? Jenny. Jenny. Johnny. 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 Oh, como el Johnny. Ay, pero no le escucho nada. Jenny. 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 Mi tocayo con Chetumare. ¿Aló, Jenny? Sí. ¿Cómo estás? ¿Dónde soy? De la Fernando.
San Fernando, Fernando, mira. San Fernando. Sí. ¿Cuántos años tenés? ¿Cómo? ¿Cuántos años tienes? 32. 32. Oye, oye, Jimmy, ¿tenís pelito en el pecho o no? ¿Tení qué? ¿Cómo tenís la gallampa, güey? ¿Ahora que pelo en el pecho? No, pero haga poquito. ¿Pues tenís pelito en el pecho? Sí, como la Mayra. Sí, güey, ahora me dice el atrevido culiao. Oye, Jimmy, ¿cómo la temí? Pajéate, me estoy tocando una teta en este momento. Qué rico. Oye, Jimmy. Jimmy. Dime. Oye, ¿cómo va a ver cómo la mona? ¿Sí? Jimmy. ¿Cuándo ya tomó con la? ¡Cállate, dos! No. Vamos con los juegos, Jimmy. El primero es ¿quién chucha es? Adivínamela el segundo. Memorízamela. Y sigue la letra. Sígueme la letra. Sígueme la letra. Jimmy. Pero mí. Sígueme la letra. ¿Cuál quieres jugar? Memoriza. Memorízamela. Ok. El memorízame es lo siguiente. Ustedes van a tirar 5 temas y tú te los tienes que memorizar los 5. No me importa si es el nombre de la canción o el nombre del artista. ¿Ok? Ok. Entonces, para Jimmy. Rico Jimmy, hola, maravilloso Jimmy. De San Fernando, el memorízame la suena así. Viviremos una fantasía oriental. Todo el elenco estelar que conoces de Club Divino más 12 invitadas maravillosas. Tota Estiércoli y Stephanie Fox andarán revolviendo la noche como solo ellas saben hacerlo. No olvides que desde las 12 de la noche, el mejor café concert lo puedes encontrar en el Rincón de las Estrellas junto a Darcy la Divina y sus amigas. Este viernes ven a buscar tu pulsera de beneficios. Solo Divino sabe hacer que cada fin de semana en Viña sea único, porque fuimos creados por ti, Club Divino. ¿Aló? ¿Aló? Caliente, po. ¿Aló? ¿Con quién hablo? Con José. ¿Quién te lo metió ese juez? ¿Aló, José? ¿José? Ah, ¿qué pasa? Te está llamando de colina. Sí, sí, te está llamando de colina. Pero ahora te está encerrado con 80 y che, weón, no escucha nada. Hola, José. ¿Aló? ¿Aló? José, ¿de dónde eres? Calama. Habla fuerte, por allá. De Calama, madre. Oye, José. ¿Usted cuántos años tiene? Calama. Calama. ¿Cuántos años tiene? 16. Voy a hacerle compañía con Chutumano, no, ya tu marido. No, oye, ya, qué rico.
¡Saluda a tu mami! Esta igual le salta, weona. Sí. ¡Puro suero, conchetumare! ¡Botan puro suerito! ¡Qué rico el suerito! No, weona, botan puro leche nido, conchetumare. ¡Pero rico, no, Nan! ¡Para que te le echen la cañita! ¡Ella, la Nan! ¡Cuando me fuiste el día con Nan! ¡Oye, por qué crees que tengo esta guata y este cuerpo, conchetumare! ¡Puro Nan! ¡Puro Nan! ¡Nan! ¡Quaker nido! Y esa, y purita cereal. ¡Vos soy de consultorio, conchetumare! ¡Yo soy una mujer, Nan! Los de que me queda acá en el paladar. Bueno, oye José, te voy a dar los juegos. Ya, el primero, ¿quién chucha es? El otro es adivínamela. Memorízamela. Sígueme la letra. ¿Cuál quieres jugar? Memorízamela. Ya, el cuento es el siguiente. Yo te voy a tirar 5 temas, tú te tienes que memorizar las maracas que cantan o el nombre de la canción, ¿ok? Dale. Ok, entonces, para José, de Jalama, el memorista me la suena así. Suelta con mi tigre, loca, loca, loca. Suelta con mi tigre, pasando por mi vida, cosechando la mía, maestra, pura, pura, pura. Osa, risa, en la vida loca, así que estoy viviendo. Circuito antes de que en el 2012 caiga un meteorito a portar tan mal, mal. ¡Ya! ¿Memorizaste? ¿Te lo memorizaste? Sí. ¡Ya dímelo! ¿Yakira? ¿Ya? Ajá. ¿Salida? Ajá. ¿Tenía? ¿Ya? ¿A morir? Bueno, me lo tiene entre. Fuerte el aplauso porque ya también. Eres un ganador. ¿Quieres mandar algún saludo? Sí, a ti, ¿a quién? ¡Ay, amigo! ¡Ay, qué rico! ¡Gracias, Oli! ¡Voy de 16 años! ¡Uy, un besito! La punta, la llampita chiquitita que viene. ¡Rosadita! ¡Rosadita, weona! ¡Rico! ¡Lo comí! ¡Chao, con tu amor! ¡Ya, muchas gracias! ¡Chao! ¡Espérate, espérate! ¡Oye! Bien. El público te tiene un regalito. ¡Uno, dos, tres! ¡Y dime qué te digo! Me olvidó preguntarle a este pendejo culiado que es lo que era activo o pasivo, porque yo voy a Calama y tengo que buscarlo. Oh. Ahí todavía, está ahí. ¿Aló, José? ¿José? Oye, ¿soy activo o pasivo? Activo. Ah. ¿Todavía está ahí el José? ¿José? Oh, me siento mal. Yo voy a acabar. ¿José? ¿José? ¿Se lo chanta que la botota o no? ¿Perdón? ¿Se lo chanta que la botota? Sí. Pero a la botota le gusta que le meten los cocos y toda la guapa adentro. A los 16 años no tiene la media callampa, bueno, todavía no están, niña. Si ¡ay, eso es lo que creí vos! Niña, yo todavía no llego al actual desarrollo, tengo 18. 18 pico, weona. Oye, ¿qué? ¡A 18 soy! ¡Algo te fumaste, weón! ¡Ay, mentira! Si no vino la Valentina Manson. No, no mentira. Estás hueveando la concha de tu madre. Mira que la voz la vigila el chapa. Y aparte que anda la intimísima va la manchita, weón. ¡Ay, verdad! ¡Está la pancha! Tu madre, ya saca aparte que anda de hombre, weón. ¡Está mal! ¡Tima te asaltaste el pico! ¡Oye, esa se gasta así una bola de pichula! ¿Se la habéis visto? No, una vez. A mí nadie me dijo que eche pareja del reality había que culiaste. No, pero yo la vi haciéndose el truco y... ¡Uy! No, 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 no lo cuento, no. No, no contigo. ¿Puedo contarlo, Panchita del Solar? ¿No? Dice que no, 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 no puedo. No, no yo puedo. Lo único que puedo decir es que la pancha habla con el hoyo. Nada más. Stephanie Fox. Okay, okay.
jugando, weón, al tejo, qué weá. Qué lindo, como que se lo quería tirar en el ojo, las colas, así como con un tibia, así como con la desgracia, te va a cortar la cara con un preservativo. Oye, eso corta de verdad, ¿eh? Oye, mira, si tú tienes sed y estás cortada de cara que el HD te va a hacer bien, te vaya a ver, weón. No, no, vamos a ver, bonita. Te tengo un regalito. ¿Qué regalito? Un regalito que yo le doy a todas mis invitadas para que queden muertas. Oye, porque hay una parte del programa que están bien, así como prendidas, y después la otra parte ya están muertas, no saben qué hacer. Ok, mira, yo voy a hacer la magia que hago todas las semanas. Yo vamos a hacer así y van a aparecer los tragos. Yo también tengo que hacer lo mismo. Sí, lo mismo. Yo también tengo que hacer lo mismo. Ahí, mira, y el con, mira, uno, dos, tres, ¡pa! Ahí, ¿cachai? Entonces, mire, ahora yo voy a decir: ¡Mayra, cómo está ahí! ¡Cagame, sí! Oye, entonces yo te voy a regalar un trago como cuando una culia. Ya, más ya, que vale dos hueonas, si vamos a seguirme ahí muerta. Mira, y los tragos van a aparecer, mira. Mira, tenemos que hacer la magia, mira. Uno, dos, tres. ¡Ay, hueona! ¡La magia! ¡Uy! Oye, yo soy como el hueón ese que el enmascarado, hueona. Sí, pues después vas a tener que hacer un programa mostrando cómo hacer estos trucos, porque la gente tiene que saber, porque tú aparte de hacerte ese truco. ¿Y tú podías decir cómo te hacía el truco? No, para que la gente huiche, niña, no. Para que vea esa mesa callando. ¿Qué, mansa callando? Hueona, me voy en puros cocos. Si es verdad, me hago el truco, hueona, y los cocos me quedan aquí. Te lo juro. Esta guata la san puro coco, hueón. Yo no chiste. Bueno, ya, pero no me interesan tus cocos ni tu callando. A mí me interesa que te tome el chango. Y el público le canta la canción, por supuesto, himno. Y dice: se paró el maluca. ¡Todo! ¿Qué te creí, huevona? Que ahora soy carnicera, fea culiada, me mordiendo las callampas, por último, sóplalas, pues, huevona. Bueno, está bombilla para la Cassandra. Y yo, por supuesto, voy a dejar un suyito. ¿Cómo dice el público? Ahora que estamos totalmente nuevos, te quiero contar mi verdad. Yo no soy mujer. Ah. Oye, guatona, ahora que estás muerta, yo te voy a hacer. Pero más adelante, eso. Weona, vos tenés la espalda y fuerte el croma, weona. ¿Cómo tenés que hacerlo, guatona? Mejor de croma. Oye, te invito a hacer el pasapalabra. ¿Sabes qué es lo que es el pasapalabra? No. Ya, entonces no te lo invito. Oye. Ya, pues invítame. Soy mezquita, fea culiá. El pasapalabra es yo que voy haciendo preguntas del abecedario. Por ejemplo, ay, a ver, ¿qué ejemplo le doy? A. Vehículo motorizado más común de los humanos. Auto. ¿Cachai? Y así te voy dando todas las letras, ¿cachai? En desorden del abecedario. Weona, la tita hizo 14 y eso que la otra. Weona, pero como una punta. Ay, no entendí. No, ay, mentira. No, pero tú tenés que entender que ella es weona de nacimiento. Mira, yo estoy así porque estoy media drogada, pero. Mira, yo te voy a decir. Mira, y se va a escuchar una voz de un hombre angelical. Y va a decir, ah, ya de aquí uno. A.
Vehículo motorizado más común de los humanos. Y tú tienes que decir con A, auto. Después va a decir B, princesa del pop, Britney. ¿Cachai? Oye, si viene la Britney con Chetumar a Chile. Me invitó a ser su telonera, pero me paga muy poco. Pues ahora me van a contar completo y yo pedí tres. Ya. Yo sí me daría huevona, igual quiero. Ya, tenés que escuchar nomás, escucha la letra para que así puedas responder. Huevona, ni a la Titi le hice esto con Chetumar, yo quería que era más viva. Ya, ponte ahí. ¿Y por qué acá? Ponte, oh, a ver, tranquila. Ahí. ¿De ahí? ¿Cabe la cámara completa? Espérate, ¿caigo o no? ¡Caigo! ¡Quiepo! ¿Ahí quiepo? A ver. A ver. ¡Cabe ahí! A ver, adelgaza la cara. A ver, a la peluca ahí, también. Ya. Ya, quédate ahí, que necesita. Te vayas. Abrir los hombros, te salís del plano. Ya, ponte ahí. Ok, para Mayra Huitón, el pasapalabra, escúchalo bien. Para Mayra Huitón, el sí, por favor, le pido al público que hagan silencio para que esta pobre chiste huevona escuche. Para Mayra Huitón, el pasapalabra suena así. La espera ha terminado. Y finalmente Britney viene a nuestro país con su último tour mundial, The Femme Fatale Tour. Y por lo mismo, este viernes celebraremos la primera previa tan esperado concierto con nuestra querida doble, Nea Spears. Prepara tus oídos para el mejor especial de la princesa del pop. Y por si fuera poco, el sábado celebramos el cumpleaños de la reina del pop Madonna con la única e internacional Carolina Bailey. No puedes perderte este fin de semana cargado de Otsu Pop. Nos vemos en Otsu Discotheque. Coquimbo. A. Medios de transporte aéreo. E. Periodo de gestación de la mujer. I. Personaje mitológico que voló hacia el sol con alas de cera. L. Intérprete de electricidad. P. ¡Ay, me dijo Iría Smith! ¿Pero cómo? ¿Por qué, weón, no te vas de Santiago, conchetumare? Pero tenía que responder al tiro. ¡Sí! ¡Ella, la weona! ¡Ella, la supernota, iba a responder al final toda! ¡Ándate, vaya! Yo pensaba al que era, tiro. Yo pensaba que tenía que memorizarla y después. ¡No! ¡No entiendes esta guata! ¡Ay, tan fácil! ¡Ay! ¡Ay, qué fácil! Mejor hágamela así, que me la tire, la memorice y la respondo. No, po. Si esto tienes que ir respondiendo al tiro, si de eso se trata el pasapalabra. Pero habla tan rápido, pues, niña. Ya. Te escucha, escucha. Ya está, mamá, parece que le dieron pan con vino cuando lo así como buena. Escuchaste a Jesucristo, escúchate. Ay, te quito. Amén. Al calor. Gloria a Dios, gloria a Trevi, gloria a Gaynor. Gloria a Benavide. Ya. Escucha, atenta. De nuevo, el pasapalabra por segunda vez. Para bailar muy todo, suena así. A. Medio de transporte aéreo. Avión. E. Periodo de gestación de la mujer. Embarazo. I. Personaje mitológico que voló hacia el sol con alas de cera. L. Intérprete de electricidad. Ay, P. Lucero. El hijo de mi tía es mi. Primo. R. Animal portador de lanta. Rack. T. Recipiente que mantiene el agua caliente. Animal que da leche. X. Ganadora de protagonistas de la música. Jimmy Marca. Dinosaurio rosado homosexual. Barney. F. Vocalista de Black Eyed Peas. J. Animal que es Pumba en el Rey León. Cuarto planeta del sistema solar. Q. Antigua discoteca gay de Santiago. Win. Y. Bebida láctea producto de la fermentación. C. Sustancia ilícita que venden a la vuelta de tu casa. Droga. Hermanos idénticos. K. Baile popularizado por Rocío Marengo. Escuela. Nombre de pila del viejo Pascuero. S. Astro mayor del sistema solar. U. Antagonista de la sirenita. D. Ser mitológico de baja estatura. H. Sinónimo de homosexual. Gay. Células sexuales femeninas. Z. Orientación sexual hacia los animales. Zofilia. ¡Cállate, conchetumare! Lo que te hacen a ti, mujer, la zoofilia. Oye, me gritó pobre, feo, culiado, ¿te regalaste un condón? ¿Cuántas respuestas tuvo? Dos. ¿Dos? No,
12, concho tu madre. No, 12 dije. Ah, ¿te crees que yo voy ahora a vender un parabrisas con chido tu madre y digo 2000? ¿Y después el gorro 12000? No, pues puedo nada. Yo era de esta, buena, vendía yo. Oye, qué complicado. Hiciste esto, huevona. Eres una. Ah, weona, si estáis curada y lo... ¿A dónde estoy curada? Weona, tenía el ojo como la tota, weona, ya. Oye, ya, oye, qué pobre tu pasapalabra, weona, curada. Ahora todo el mundo se va a dar cuenta que eres una weona. Que si en ese programa no haces nada. Claro, pues con chutumare, ojalá te lo hagan a vos, pues weona, sin saber, porque no te sople nadie. Ah, yo el pasapalabra no lo hago yo y me lo podría tirar cualquier pasapalabra. Ay, mentira, ya no lo haces. Oye, pero mira, después de haber... haber estado en esa parte cultural, entre comillas, con esta guatona. Vamos a presentar al ganador de la semana pasada, que fue Leandro. Fuerte el aplauso, venga para acá. ¡Uy, mentira! ¡Es como mi hermano! ¡Mamá! ¡Anda cobrando la renta, conche tu madre! ¡Como el señor Barriga, weón! ¡Al medio, pues venga para acá, que usted se va en coco igual que yo! ¡Ay, el tiro me agarró! Más encima no tenés ni cuello, conchetumal, y te ponés bufanda, weón. Soy mala, weón. ¿Cómo estás, Leandro? ¿Quieres mandar algún saludo? Sí, saludo a mi amigo Niki, Felipe, Matías y Sebastián y Patricio Gustavo, que me están acompañando hoy día. ¡Hoy está nervioso! ¡Hoy está tiritando! ¡Sí, yo que me metió tan nervioso! ¡Oye, más así! ¡Háganse para adelante, que weona, con las dos hacemos el fauto! Chula de pandita, weona. Oye, mira, ya te vestía de panta. Bueno, le vamos a... ¿Ah? De ver transparente. Sí, ver. Y de verde, ponte la chaqueta con chuto madre, si no te va a ver como sí, el hombre croma. Bueno, te voy... Ah, mira, si se ve croma le ponemos teta. Sí, pues, buena niña, obvio. Ya, ¿dónde está el premio? Acá está el premio. Un año de gimnasio gratis, no, mentira. Un año de Kentucky gratis, de McDonald's. Bueno, la te tengo aquí, un... McDonald's te regala... Mira, acá tengo de regalo de Masculine, mira, preservativo. Para que, claro, te cuides, por supuesto, y cuides a los demás, obvio. También regalo de Fetiche, mira, Fetiche lo que te regala. Mira, Fetiche le regala ropa interior. A ver, ábrela. A ver. Pero que él lo abre. Si es de él el regalo, pues Fotota no se acapará. Pues yo lo quería abrir, pues bueno. No, ábralo. Ábralo, ¿cómo ábralo? Ábralo de eso. Eso. Hágalo, tira nomás para que llegue más regalo. Eso. La bolsita para el próximo año, para la Pascua. Obvio, porque bueno, como mi abuela guardaba los papeles de regalo. ¡Mi! ¡Oh! ¡Le va a caer un puro coco! A ver, agarra ya. Agarra. No, así nada. Sí, nada. ¡Ay, pero rico, mira! ¡Ay, qué mira! No, qué transparente, qué weona. Vale, esto es para ventilar la callampa, weona. Mira qué lindo. Pero esto va a tener que ponérselo al revés para los cocos, pues, weón. Porque se van a arrancar para los lados. ¿Viste, weona? Mira, si lo ponía al revés y ahí ventila ahí el hoyo. ¿Viste? Fuerte el aplauso para Fetiche también, que te regala. ¡Vamos! Y por supuesto, el regalo que te da Bambi Diseños, que es una polera. Ese. O sea, le cae la pura teta. A ver. Mira qué linda la polera. Ay, próximamente, ya que nos están subiendo puras chupaditas, próximamente vamos a traer ponchos del juego de la botota. Frasá, weona. Mira, dice. ¡Masiva! ¡Guatona pulienta! ¡Masiva dice guatona pulienta! ¡Oye! ¡Ay, mentira! ¿Te cabe? Sí, te va a caber. Voy a hacer un poco. Este va a tener que pincharse igual. ¿Quién te va a poner esa polera, weona? Mira los ojos que tiene. ¡Ay, tan rico! ¡Oye, igual le doy un beso con lengua! ¡A ver quién le doy un beso! ¡El beso! Ya dale, conchito, dale. Uy, acá, uy, dale. Uy, de nuevo.
puta, no alcancé a cagar. ¡Bésame! ¡Ay, qué bonito! ¡Una fiesta de oso! ¿No? Yo soy la cazadora. ¡Ella! Sí, pues me dicen ahora, me van a decir Bambi, la caza osos. No te vayas, perdona, muy bien. Bueno, fuerte el aplauso para Leandro. Muchas gracias, mi amor, por haber participado. Y te va a quitar por mi amiga. Vaya, vaya. Bien, rico el culo. A toda la concha, sí. Pasá pico los cinco, ¿qué te ha puesto? Sí, niña. Bueno, vamos a hacer el concurso con el público, ¿ok? Vamos a hacer pasar a las cuatro personas que esta noche se la vienen a jugar el todo por el todo para ganar en el juego de la botota. Es... ¡Uy, mi amor! ¡Está esta huevona de nuevo! ¡Para, para allá! ¡No! ¡Ay, por qué agarré el hombre! ¡Si era... ¡No, pues sí! Acá, una pareja... ¡Ahí! Mira, mira. Viste tu abrazo ahí allá. Me dejan a la pasiva, huevona. ¡Ay, un día agarrando mal buena que las armas las carga el diablo! Ya, ¿cuál es su nombre? Pancho. Pancho, pero su nombre. Francisco. Obvio, pues bueno, que gente que no entiende. ¿Del solar? Ah. Algo del solar, el viejo que vende el zapato, canta zapato de gamuza en el Timoteo, ¿no? Ya. Oye, ¿están abrigados? ¿Qué anda esta pasiva? ¿Y tenéis pelo mojado con haber ido a un motel? ¿Qué weá? Ya, ¿usted activa pasiva? Motel. Ella moderna. ¿Le creen? ¡Uno, dos, tres! ¡Pasiva! Sí, va, weona. Venga para acá. ¡Ay, oh, weona! Se fue el señor Barriga y nos quedó la chilindrina, weona. Es lo que hay, Clor. Ya canta el Chavo el 8, ¿no? Este es como el ñoño, weona. El ñoño atravesado. ¿Cuál es su nombre? Melissa. Melissa, ¿de qué parte? De Santiago. ¿De qué parte? ¿De Santiago? De San Ramón. ¿De San Ramón? Oh. ¿De qué parte de San Ramón? ¿De qué parte? ¿Ah? Pobre mujer. Santa Rosa. ¿Cuál? Santa Rosa el 22. Ah, eso. 22. Eso es la legua. No, po. Sí, por. Sí. Eso es la legua. Es la legua. Dale, concho tu madre. Anda para allá. Ay, está bien, mira. Revisa los bolsillos. Puras guatonas con moño. Ah, ella es cuica chorada, weón. Cuica chorada es. Ok, continúa. ¿Cuál es su nombre? Que se saque la bolera al tiro, weón. Ahora que tanta wea allá. Se saque la bolera. No, no. Quédate no, la sangre. No, después, puta que. Matías. Después lo dejamos no, en pelota. No. ¿Cuál es su nombre? Matías. Matías, ¿cuánto años tiene? 24. 24, ¿dónde es Matías? De La Serena. De La Serena. Mira. Hola, ¿cuál es su nombre? Daniela. Daniela. ¿De dónde es Daniela? De Viña del Mar y La Florida. Ah, oh. Ay, mira, tiene dos. Mira, ¿hace cuánto tiempo usted es mongólica? No. Tiene. Oye. ¿Cuántas oye, parejas pregunta tiene? Porque esta tiene casa por. ¿Cuántas parejas? ¿Usted es lesbiana? No, no le gusta el pico. Este le gusta la pichula, uy, qué rico. Pero aquí llegó una parte no apta. Aquí no hay. No, aquí todas las que hay buenas se van para atrás. Vamos con los juegos, ¿dónde están? Bastante blanco, pues mira, todo blanquito. ¡Uy! ¡Soy patua! ¡Ay, rico, con chingada! Yo sé que estoy quemando rodillas. Le chupo el nieto. Yo veo a Matías, me da el huevo no dejarármelo. ¡Ya! A la cuenta de 3, 30 segundos para anotar la mayor cantidad de garabatos. Desde ahora, ya. 30, 19, 12, 28, 27, 26, 25, 24, 26, 22, 21, 20, 9, no voy a la casa, 18, 17, 16, 15, los números me los siento, güey. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ya. Stop. Ya, po, no te ya. Vos y mi pareja, weona. Ok. Ellos anotaron los siguientes garabatos. Conche tu madre, maricón, perra culiá, ahueonao, saco wea, hijo de puta, mierda, weón, rechuche tu madre. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 respuestas positivas. Positivas. Ya, ellos pusieron conche tu madre, culión, pico, maraco, puta, weona, sapo culiao, métemelo por el chico, que rico, el mión,
El mío no es garabato, sí. Sí. ¿No? El mío no es garabato. Bueno, pero lo pusiste, tú sabes perfectamente. No, pero es que ese es un adjetivo de la gallampa. Métemelo tampoco, es un. ¿A dónde está el mira? Métemelo por el pico. Conche tu madre, una. Culiao. Pico. Pico tampoco, es un garabato. Sí, po. Sí, bueno, ok, ya. Pico. Sí. Maraco. Puta. Hueona. Sapo culiao. Métemelo por el pico, chicos, no. El mío tampoco. Cholo tampoco. Maricón. Maricón. Sí, po, un garabato. Maricón y maraco es lo mismo. Son distintas. Son distintos. Maricón. Eso, culiao de nuevo. Ya, de nuevo no. No, ¿y eso qué dice? Culiao y culiao. No. No. Zorra. Y zorra. Para mí sí, un zorra. Para mí sí, a mí que me digan que me gusta la zorra, no. Es como que me saque la vida de conche tu madre. Ya sería. Una, dos. ¡Ah, cállense aquí! ¡Ya saben, loco! 6, 7, 8, 9, 10. 9. 8, 9. Tienen 9. Bueno, pero vamos a hacerlo más fácil. Ahí tiene al. Le doy 10 segundos. Bueno, pase el lápiz para allá. ¿Y el otro lápiz dónde está? Ahí, pues ya. 10 segundos para que terminen y pongan la mayor cantidad de garabatos. Desde ahora, ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lotería. Mi rival. Ven, Martín, a jugar tu loto con Chetumari. Ya. Ya. Dice: chupa el mión. No, no, po. Ay, recién estamos diciendo. Ya, po. Chupa el mión. Méteme el mión y también le eliminamos. Mira, 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 pero hay dos: saco wea y maracaculia. Tienen no, dos. Pero... chupa el mión, no. Ah, ya, ya. ¿Cuántos tienen allá? Feo culia o maraca. Puta, tienen dos, tres nuevos con chingale. Ya que se corre la paja, entonces. El que dure más. Ay, sí. Gana, por cierto. El que lo tiene más lejos, el que lo tiene más lejos. Sí, el que lo tiene más lejos, sí. El que tiene el poco más lejos, gana. Y las mujeres, el que tiene los ojos más grandes, gana. No, ya. No, ya, mira. Al cachipún los hombres. Uy, los hombres. Al cachipún. ¿Ok? A la primera. A la primera, pues juegan a la primera. No, a la primera. Uy, más pa. Junto, más junto, a la primera. Más junto, por más junto. Más junto. Uno, dos, tres. ¡Guau! Lárgate al tiro. Ganó el pichulón. Oye, ¿quieres mandar algún saludo? Sí, a todos los pasivos culiados de Antofagasta. A todas las pasivas culiadas de Antofagasta. ¿Y ustedes, Chilindrina? A toda la vecindad, pues, güey. A toda la vecindad de San Ramón. ¡Fuerte el aplauso para los chiquillos! Cada fin de semana ha quedado demostrado que la revolución ya está aquí para todos ustedes. Este viernes sigue la fiesta con la incomparable Stephanie Fox, que trae un show tropical para reírse con ganas. Y este sábado, por primera vez, Titi Bernal visita a Caín para hacernos reír con su particular inteligencia. Solo Caín trae cada semana un show espectacular, siempre a cargo de nuestra anfitriona, Lady Máxima. Para más información, visita www.clubcaín.cl. Las noches en Rancagua ya nunca serán lo mismo. Club Caín. ¡Se ha elevado Yumbina a la Mayra! ¡Vamos a continuar con el concurso! ¿Vamos con los premios? ¿Vamos a entregar los premios? ¿Al tiro? No, todo. No, ok. Vamos entonces. Ahora se la van a jugar el todo por el todo para ganarse cualquiera de ustedes dos de la polera del juego de la botota. ¿Quiere ganarse la polera? Sí. Bueno, ahora sí ya tiene cada uno los premios. Cada uno ya se ganó un premio. Pero ahora vamos a ver quién es el que se lleva la polera del juego de la botota. Ah, ok. Ahí sí. Ya. Afírmate uno tú y el otro se lo das a la oso buco. Oye, disfrazada de mona, mijita. Ya. A la cuenta de 3, les doy 30 segundos igual. No, 20, 20. 20 segundos, sí, 20 segundos. Atentos, ahí están bien. No te posí por allá, weona. 20 segundos, chiquillos, para anotar la mayor cantidad de cantantes que cantan, obvio, reggaetón. A ver, ahora, ya. 20, 19, 18, 17, 16. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 7, 8, 9, 10, se me perdió la cuenta, 5, 4,
4, 3, 2, 1, la nota. Ese no canta reggaetón, weona. Ok, dice. ¿Quién es este? ¿Quién? Wisin y Yandel, 1. Daddy Yankee, 2. Tito el Bambino, 3. La Caballona. Ay, la, sí, favorito. Y ella dice Daddy Yankee, Don Omar y Rakim y Ken White. Y tuvo 3. Por lo tanto, el ganador esta noche es Mati. ¡Fuerte el aplauso! ¡La polera! ¡La polera! Momento. Te vas a sacar la polera, pero te la vas a cambiar por la polera que te ganaste. Claro, ojo. Obvio. Obvio, pero espera, momento. Acá tiene tu premio, mi amor, véngase para acá. Hoy, aquí Houston, aquí. No. Usted se ganó, por supuesto, preservativo masculino. Uy, para que le diga los obucos, pero como llego en celo. Y por supuesto, mira, un cock ring. Esto no te lo voy a meter, huevona, como anillo la superpoderosa. No, esto tú se lo tenés que meter en la callampa a los hombres en la parte de atrás, con coco y todo. Ni lo va a tener parado toda la noche, huevona. Esa zorra te va a quedar así. Weona te lo va a meter tanto, weona, con el con ring jelly. Así que fuerte el aplauso para Máscula y Petit que te no, y esta pegar. Con esta tremenda raja, weona, va a pedir pan y weona. Me da pico, weona. Oh, ay, media raja. Me imagino con el calor que hay aquí, weona, cómo tenía ese sobuco y esa raja. Basta, weona, oye, qué onda. Muchas gracias, mi amor, vaya hasta la concha, su madre. Saludos. Salud al nightclub. Vaya al baño y se pasa un... Oh, manzana. Igual está bueno. Martita, compraste un loto, weona, porque con esa tremenda raja capaz que te lo gané. Tanto buena la weona. Ya, ya. Ay, hola. Bueno, también tiene premios de... Mascular. Y Fetish también, que te entrega lo mismo que le entregamos a la Osobuco, que era una hueva poner en la calle. Pero te la pones tú. Momento, no, que se lo ponga. ¿Qué es lo que le diste? ¿Ah? ¿Qué es lo que le regalaste, Motota? Un premio, ya. Ya, pero dime. Está ahí atenta. Y mira. Mira la polera que te gana. Ay, esa polera está linda. Fuerte el aplauso para Gabriel Diseño. ¡Que se la cambie! ¡Que se la cambie! Ahora, sáquense la polera. ¡Sáquense la polera! ¡Uy, pegamos latigazo en la callampa! ¡Ay, tiene! ¡Oye, esta guatona que le dio chupina! ¡Oye, cálmate! ¡Huevona! ¡Dele Ritalina hasta con Chuzumare! ¡Ay! ¡Mira y te quedó bonita! ¡Mira! ¡Ahí, para la foto! ¡Ok! ¡Lanza la bolera! ¡Lanza la hierba, huevona! Ya, ahí está. ¿Su premio quiere mandar algún saludo, tía? A todos 8 discotecas. A todos 8 discotecas de la cuarta región, por supuesto, donde Matías fue uno de los participantes de la marcha gay. De... Sí, él también fue gay. Gay chico, no, viste gay. Si vos estáis curando, no la escuches que está. ¿A dónde lo estáis curando? ¡Recién me voy a curar! Ya, fuerte el abrazo para Matías que ganó esta noche. Muchas gracias, mi amor, vaya para allá. Córrase la paja y después le tiran un poco la cara a la tía Nadia. Bueno, la enferma. Ok, vamos entonces con la tómbola. Yo quiero que tú seas la tómbola esta noche. Déjate, si sí, tengo sí, línea, si sí, tiene que ser la tómbola. Espérate que me queda un poco. Ya, bueno, si el cielo niña se va a derretir, ¿cuándo? Ya. Vamos con la tómbola. Ahí, ¿cuánta ahí? Ok. Ya, mira. Acá están los ganadores. Aquí. No, esto no es normal. Esto pero es si me dijiste que era la tómbola. No, pues, weona, acá están los ganadores. Ya. Tú tenés que bailar con esta weá y sacar el ganador. Como una tómbola, pues, weona. Ah, ya. Ya, ahí está. La tómbola, tira la música de la tómbola. El DJ también, parece que son todos tomando, weona. Bueno, la tómbola comienza así, ahora. Hey, hey, hey. Ya, toma. El ganador de este capítulo número 19 es... No, weona. Ya, el ganador es... Le quedaba.
El ganador del capítulo número 19 es... ¡Claudio de Castro! No, Claudio Castro. ¡Claudio de Castro! Así que felicitaciones para... Ahí, mira, ahí. ¡Claudio de Castro! Que se ganó, por supuesto, todos los artículos y los premios del juego La Botota es el afortunado. Tiene que venir de Castro. A pata. O arriba de un burro. Oh, claro. El burro da la vuelta. Acá tengo tus premios. Ay, me... De verdad, yo también me gané el... Oh, la gente te gritaba rica, pero no era de rica, era rica de grasa saturada. Soy mala, ¿no? Ya, acá mira, está tu premio. Mira, te voy a mostrar primero que te regalamos Masculan para que lleve a tu visita. Masculan, que te regala preservativo. Y Fetish. Para la música. Mira lo que le regala Fetish. Weona, esto me puede inflar bicicleta. Ahora si querís, weona. Pero ¿qué es eso? Ahora si querís te poní un cartel afuera de tu casa y decís, en vez de inflar bicicleta, di inflo pico. ¿Pero qué es eso, weona? Esto se lo ponía a los delincuentes, porque no me va a decir que te metí con weona de las condes, pues weona. Tú esto lo llevas. Si te preguntan en la visita, ¿qué es lo que es eso? Usted le dice, no, que sufro de asma. Yo te lo ponía aquí, en la nariz. Esto, tú se lo pones en la callampa al hombre. Si el hombre, tú te comes esto. Ya, pero yo... Tú te comes esos hombres duros. No, pero si yo no conozco la callampa, po. Tú que te comes esos hombres duros, pasteados, que no se les para. Tú le pones esto ahí, y esto se aprieta. Y se para, weona, de este porte, conchetumal, es para parar pene, weona. Eso sí, que después que lo parí, tenés que sacarlo. ¡Oh! Y meterte la tiro. Porque tení 2 segundos, weona. Así que lo sacáis al tiro. Así que fuerte el aplauso para Fetish, que le regala. ¿Te gustó? Me encantó. Voy a cobrar lucas por agrandar pico en mi casa. Weona, ¿cómo sabes si te arriesgas? Sí, po, 1000 pesos por sección. Claro. Sí. Oye, chiquillo, estamos llegando así al capítulo final, o sea, al capítulo 19, y quiero que le brindemos fuerte aplauso a Mayra Buitón, nuestra invitada, por supuesto. Obviamente, ¿quiere mandar algún saludo, Mayra? Ay, simplemente mandarle un dato a todos ustedes, de verdad, y al público que ve el programa exitoso, maravilloso, del Fuego a la Botota, que nos vengan a apoyar todos los domingos, a mí y a Francisca del Solar, que somos una dupla maravillosa y también que vean mi programa en irrivales.com. De dicho, ¿cuál es tu programa? El Ventilador, que lo hago junto a Nato Ruiz, de verdad, es un programa... ¡Sigue! No sé, es un programa de farándula que comentamos con muchas de las transformistas, weás, cómo se hacen los trucos. Tenemos ahora, hoy día sale a las 10 de la noche, ya salió ya, y tenemos la foto infiltrada de una transformista que hoy en día es transformista y antes fue vedeto, así que se gasta. Alexandria Pacur, así que le mando un saludo también a Francisca del Solar, a Valentina Manson, a Asta Sumatra y a todo el público maravilloso que me recibió a morir. Obviamente, y así terminamos, chiquillos. Yo me despido, por supuesto, esperando en el capítulo número 20 junto a Randy Drag Queen. Randy Drag Queen va a estar con nosotros acá participando también, haciendo de las suyas y pasándolo estupendo como solo sabe hacerlo el juego de la Botota acá en Pauso y Cotex. Si tú quieres ser público como toda esta gente que está acá, solamente ven los días miércoles gratis hasta las 12 y la grabación empieza a las 1 de la mañana. Ok, me despido. Muchas gracias, Mayra, por haber estado esta noche. No, gracias por invitarme. Público, muchas gracias a todo el equipo técnico. Y solamente quiero decir que como todos los capítulos termino con Masculan regalando en un fabuloso recreo.